Perlita, vermiculita, fibra de coco, tierra negra, tierra de hoja. ¿Cuál es el mejor sustrato para plantas? ¿Existe el sustrato universal? ¿Hay un sustrato maestro, el que funcione para todas? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Gómez. Este es el manual de la buena mano y la tarde de hoy tenemos un tema súper interesante que ha levantado polémicas, ha levantado pasiones, por lo menos aquí en mi casa, y es el tema de los sustratos. Es un tema que a mí me gusta mucho y que voy a tratar de ser muy cuidadosa, muy concisa y aunque es muy amplio, voy a tratar de aterrizar lo mejor posible para que tú puedas tener los elementos y poder decidir mejor sobre tus plantas. Antes de empezar, te quiero agradecer mucho el favor de tu compañía. Me encanta que me acompañes, me encantaría que me dejaras un like, me ayuda mucho y es como la propina. Entonces, si me la puedes dar desde ahorita y si no te gusta, después me la quitas. Te agradezco mucho. Bueno, vamos a comenzar. Te digo que como es un tema que me cuesta, por lo amplio que es, me cuesta trabajo, traté de aterrizarlo de esta manera. De este lado, aunque hay sustratos minerales y sustratos orgánicos, lo traté de separar de diferente manera. Y traté de separarlo por los sustratos que regularmente podemos conseguir como más comercialmente y los que tenemos más a la mano. En este caso, los que conseguimos más comercialmente, el pitmus, humus, perlita, fibra de coco, vermiculita, corteza, etc. Que cada uno, no me voy a detener a dar las propiedades de cada uno en este momento, ¿no? Y por los que tenemos, así los que conseguimos, tierra negra, tierra de hoja, el tezontle, pero el tezontle es el rojo, el tepujal, la composta que hacemos en nuestra casa, cascarillas de arroz, aserrín, piedra pómex, cochal, etcétera, etcétera. Tenemos por todo este lado esta gran oferta, variedad de sustratos. Y del otro lado tenemos nuestras plantas, que sabemos que son diferentes familias. Aquí por poner algunas, sé que me faltan muchas, puse algunas. Cactus, orquídeas y las hierbas aromáticas, hortensias, plantas de interior, suculentas, azaleas, anturios, rosales, violetas, carnívoras, bonsáis, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha variedad. Y lo que tenemos que hacer, el reto, es unir la mezcla de cuál es la mezcla de cada sustrato es mejor para cada una de estas plantas. Yo creo que cada mezcla, cada requiere, pudiéramos decir, como que un tratamiento especial y tienen requerimientos especiales y dan para videos de cada uno. Muy bien, pero en este asunto, en este video, lo que queremos hacer es cuáles son los elementos para que un sustrato esté bien hecho, esté bien. Sabiendo esto, y para cada uno vamos a tener la necesidad de saber qué elementos requiere. Y para esto tenemos esto. Lo he tratado. La mejor manera que encontré de ponerla fue en este centro. Aunque es muy complejo, voy a tratar de aterrizar los puntos de manera más sencilla posible. Y aquí quiero decirte que cada planta, con estos sustratos que tenemos que hacer, queremos hacer una mezcla, una receta, una revoltura específica para cada una de ellas que contenga los siguientes tres elementos, que para mí es como una mesa de tres patas y estoy abierta a opiniones, claro, está por supuesto, que tienen que ser el soporte. Eso significa que es un lugar donde la planta puede estar, una casita donde ella pueda convivir, donde ella pueda vivir. Es en esa casita, en ese soporte que vamos a tratar de que se asemeje lo más posible al lugar de donde es endémica, de donde es originaria esa planta. Por eso a mí en las fichas de plantas me gusta decir de dónde es originaria, porque eso nos va a dar luz de cuáles son los requerimientos que tiene. Vamos a hacer nuestra mezcla usando la variedad, esta gama de elementos que tenemos, de acuerdo al soporte. Yo puse aquí aire, o sea, capacidad de manejar el aire y lo pongo de manera con muy cuidadosa el aire haciendo, me acuerdo mucho de la canción de Mecano, de aire, oxígeno, oxígeno, nitrógeno y argón. Esta mezcla de elementos, lo digo con todo el respeto porque sé que son mucho más, esos son los elementos que nosotros respiramos, pero el aire
que se genera dentro de, o sea, del suelo para abajo, es un aire mucho más complejo, mucho más rico, porque, bueno, aparte de que el proceso de respiración de las plantas es diferente al de nosotros, es un reino en el que combinan muchos animales, bueno, los más bien, todos los cinco mundos, que es el plantae, el fungi, el animalae, el procista y el, no olvido por ahí uno, el monera. Entonces, esta mezcla de elementos combinados con el agua, que es el punto importante, y estos elementos los vamos a juntar para que nuestra planta tenga el funcionamiento adecuado. Antes de perderme, quiero decirte que tampoco te me pierdas, por favor, y trato de hacerlo. Me refiero a que un cactus nos vamos a dar cuenta que va a tener mayor necesidad de, o sea, de mayor necesidad de ventilar, o sea, de airear, de no retener tanta agua. Entonces, como sabemos que no requiere retener tanta agua, vamos a bajarle o vamos a ocupar esta, por decir, la tierra negra tiene gran capacidad de retención de agua, el humus de lombriz tiene gran capacidad de retención de agua, vamos a ocupar en menor cantidad y vamos a subir la cantidad de elementos que nos permitan esa aireación, esa ventilación. En ese momento vamos a ocupar, por ejemplo, vamos a hacer uso de la perlita, de la vermiculita, del tezontle, del tepojal, y vamos a hacer nuestra mezcla de acuerdo a ellas. Ejemplo otro, unas anturios. Un anturio, sabemos que la tierra tiene que estar esponjosita, tiene que estar ventilada, o sea, con aireación, pero también tiene que retener la humedad. Entonces vamos a subir un poco los productos o nuestros sustratos que retengan humedad y vamos a poner, por ejemplo, el coco retiene la humedad, da este como cuerpo, esta como corposidad, ay, mis palabras que me invento, y le vamos a agregar un poco menos de perlita, vermiculita, tezontle, que nos va a permitir que tengan una correcta aireación. ¿Y por qué la aireación es importante? Porque conjuntados, aquí antes de pasar a esto, todo esto va a funcionar con el calor de las plantas, el calor, el señor sol, que es esta parte importante que nos va a hacer que estos tres elementos se cosan, converjan y hagan un proceso físico-químico que nos va a dar creo que la palabra correcta es una gasificación, que nos va a ayudar a que la planta pues desarrolle mejores raíces. Al juntar el agua con esto, se hace estos elementos con el aire, a que la planta, o sea, van a hacer el proceso, se van a cocer, pudiéramos decir de cierta manera, que la planta va a tomar los nutrientes de manera mucho mejor, va a poder tomar los nutrientes de manera más, los va a tener más a disposición y por lo tanto vamos a tener plantas más bonitas. Todo este rollo es para que nuestra planta siempre esté bonita y para que esté bonita le vamos a dar lo que necesita. Ahora, con todo esto que te dije, hay un sustrato universal, yo casi puedo decirte con todas las palabras que no, que tenemos los elementos y podemos acercarnos a lo que cada planta necesita, pero no hay una manera de decir este sustrato es específico para este tipo de plantas. No me atrevería a asegurarlo bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque influyen muchos factores. Estas tres combinaciones, este sustrato, yo hago un sustrato perfecto, hermoso, que aquí a mí me funciona, ejemplo, para anturios. Lo paso a otro lugar y vamos a tener resultados diferentes. Esta mezcla de tres combinaciones está regida por la especie, por ejemplo, en este caso anturios, por el clima donde lo voy a poner y por la maceta. Si yo ocupo una maceta con agujeros grandotes, es diferente el sustrato que le voy a poner a una maceta que tenga un solo agujerito o agujeros más o drenaje más pequeño. Ahora, también está regido por el clima, por mi clima. No es lo mismo el sustrato que voy a usar en un lugar donde hace mucho calor a un sustrato en el que ocupo en regiones más secas. Entonces, incluso aquí hago
Nuestros amigos que son productores o que producen a gran escala también, ya sea cactus, almácigos, lo que sea, nos hemos dado cuenta que a veces el sustrato que te funcionaba perfecto en este lugar, lo cambias a otra parte de tu vivero y ya no te funciona, ya no te germina de la misma manera. Entonces tienes que modificarlo un poco a la función de tu vivero. Otro ejemplo, el sustrato que te funcionaba perfecto, la mezcla que habías hecho hoy, ya estabas muy feliz porque hiciste una mezcla muy bonita para plantas carnívoras, de repente cambias de estación y te das cuenta que le tienes que poner un poco de más pesado, un poco de más soporte, porque se te está en temporada de calor, se te drena muy rápido. Entonces lo vas modificando de acuerdo a tus necesidades. Eso es cierto. A veces nada más plantas de pasarlo de aquí para acá, ya no te funcionó. O sea, tal vez no sea extremo, pero sí tienes que hacer tus pequeñas modificaciones. Entonces, todo esto es para decirte que aunque podemos tener así como pequeños, como pequeñas recetas, sabiendo, pues eso la tenemos conociendo a cada planta. Sabemos que no hay nadie que te pueda venir a decir esto así debe ser y punto. No, o sea, a mí me ha pasado muchas veces que hemos llegado con nuestro sustrato bien, bien fresa, bien caro, bien acá amparado por el biólogo y la escuela de no sé qué tal, y llegamos con nuestro cactus acá con los fertilizantes adecuados y ahí va funcionando el cactus súper bien y lo tienes aquí con tu fibra de coco revuelto con no sé qué y no sé cuánto. Y de repente encuentras a doña viejita, a la señora mayor que está en un vivero y que tiene un cactusito en una lata, en un sustrato, que tú dices, ¿qué es esto? O sea, lo está hecho con cochal. Un sustrato, dices, un cactus, por supuesto que no requiere. O sea, ni siquiera es su ambiente, o sea, ni siquiera se da allí. Pero su cactus, su planta, está bien, está bonita. ¿Qué le puedes decir? A ver, dile a la señora que su sustrato no le funciona. Si la finalidad es que su planta esté bien, la señora en su sabiduría es tan buena mano que a mí me encanta, por eso se llama el manual de la buena mano. La buena mano decimos que no es más que la combinación de intuición, sentido común, observación y un poquito de técnica para saber que lo que ella tiene a la mano, o sea, los elementos que ella tiene a la mano le pueden funcionar para obtener esta planta en óptimas condiciones. Y ya, a ver, dile algo a la señora, que su sustrato está mal hecho, si su planta la tiene bonita. Entonces, podemos, a lo que yo quiero tal vez llegar, es que tú puedes jugar con tus elementos. A mí me apena a veces un poco que hay personas que llegan, oye, ¿tienes vermiculita? No, no la tengo a la mano. Realmente yo trabajo en el vivero, trabajo mucho con el tepojal porque lo tengo más a la mano, me sale más económico, lo filtro, lo cierno a diferentes tamaños y lo ocupo de acuerdo a función a mis especies. Entonces me funciona, a mí me ha funcionado y digo, a veces no siempre tengo a la mano vermiculita. No, es que no puedo traspasar mi suculenta porque no tengo, y se van, caminan kilómetros y kilómetros para conseguir un poco de vermiculita para transportar tu suculenta. Y tú dices, pues sí, o sea, es válido. ¿Es mala la vermiculita? Por supuesto que no, se ocupa, tiene sus funciones, tiene sus propiedades, pero si no la tienes a la mano, no te estreses. O sea, ocupa los elementos que tienes a la mano y ocúpalos en función a tu planta. Ya sabes que lo que requiere es drenarse, puedes buscar cuál es la manera de sustituirla o ocupar, y a lo mejor encuentras una manera que es tu propia mezcla que es mejor para esa planta en específico. Ahora, aún sabiendo, aún siendo muy muy de manera muy profesional, a mí me ha pasado, me encanta ver muchas veces que compras, por ejemplo, aquí en México hay productores muy grandes de anturios, compras uno de un productor muy grande que está hermoso, precioso, y compras otro de otro productor que también tiene sus anturios muy bonitos y el sustrato es muy diferente. O sea, tiene las propiedades de porosidad, retención de agua, pero está hecho de materiales muy diferentes. Cada uno lo adaptó de acuerdo a sus costos, de acuerdo al clima donde vivía, que es donde decimos, de acuerdo a las macetas, a su capacidad de luz, lo adaptó y lo hizo de la mejor manera. ¿Está bien hecho? Sí.
¿Está bien hecho el señor de acá? Sí, incluso el de la señora que tiene un anturio en su casa y lo separó y lo puso en tierra de la que ella tenía la mano y le funcionó, está bien hecho mientras la planta esté bien. Nosotros, lo que yo pongo a tu disposición es decir, mira, de acuerdo a mi experiencia sobre esta planta, me han funcionado mejor sobre esta mezcla de estos tres o cuatro elementos y que te puede dar un poco de, pues de luz, un poco de ideas de cómo puedes hacer un sustrato muy bien tú, de acuerdo a tu clima. Y ya, es todo. Realmente es todo el asunto de los sustratos, es todo el asunto de... Finalmente, en todo esto, yo creo que uno no deja de ser alumno, uno no deja de aprender, y yo creo que finalmente eso es lo que se, lo que terminamos de, lo que terminamos de no aprender, de no, de no, de no dejar de no dejar de ser, de no dejar de ser alumno, de siempre estar, dispuesto a experimentar también. A mí me encanta, por ejemplo, la fibra de copo es esa capacidad que tiene de retener agua, pero la puedo sustituir con algunas otras cosas. He encontrado, por ejemplo, si en el camino, cerca de mi casa, hay un arbolito, como ahorita vi que lo habían, que lo habían tirado y pude poder sacar estas pequeñas como tipo cortezas, me pueden funcionar de igual manera. A mí me ha pasado que a veces voy a algunos viveros y tienen sustratos que de repente veo que tienen así como pepitas, cáscaras de pepitas. Y tú, ¿qué es eso? ¿Cómo lo tienen? Pero la planta está bonita. Finalmente fue funcional y está bien hecho. Entonces, sabemos que un buen sustrato tiene que tener, para rematar, la mezcla de los elementos, de estos elementos, que en función con el calor nos va a hacer ese intercambio químico, físico-químico, que nos va a permitir... Pues la correcta, el intercambio catiónico, la mezcla de elementos nos va a hacer, pues nos va a funcionar. Y no hay nada escrito. Hasta eso voy, no nada escrito. Con mucho gusto, poco a poco vamos a ir viendo sobre cada especie y podemos compartir, porque finalmente no dejo de aprender, estamos abiertos. Me dio mucho gusto saludarte, espero realmente me encanta cuando me escribes, realmente disfruto mucho cuando respondo a tus comentarios y me encanta que me encantaría que me escribieras. Te agradezco saber cuál es tu opinión, qué es lo que opinas acerca de ello. Espero encontrarme contigo muy pronto y que tengas un hermoso y gran día. Hasta luego.